Louis Henry Sullivan es el precursor de los edificios altos en América. Este arquitecto de la Escuela de Chicago sigue la corriente del funcionalismo y expresa que para él la forma sigue la función. Sullivan se interesa por la arquitectura comercial, utiliza formas geométricas y ornamentación esencial. Como aporte a la arquitectura escribe Kindergarten Chats, Autobiography of an Idea y el ensayo El Gran Edificio de Oficinas considerado desde el punto de vista artístico. En 1881 forma asociación con Darmark Adler hasta 1895. A partir de 1900 se dedica a obras pequeñas. Sus obras están principalmente en Chicago. En su arquitectura usa marcos estructurales de acero, también utiliza cemento, vidrio y hormigón armado. Obras representativas de este personaje están en 1880 Grand Opera House, en 1886 Auditorium Building, en 1894 Guarantee Building y en 1908 National Farmers Bank. Horace Walpole nace en Inglaterra en 1717. Entre sus obras se encuentran anécdotas de la pintura inglesa, la publicación de la novela gótica El Castillo de Otranto y La Madre Misteriosa. El género utilizado por Horace fue la novela. El Castillo de Otranto utilizó el terror gótico. Esta es una de las obras más emblemáticas de este personaje. Su idea fue inaugurar una nueva tendencia literaria paralela a la arquitectura. Durante su vida viajó a Francia e Italia con el poeta Thomas Gray, regresando a Inglaterra en 1741. En 1757 estableció una imprenta que llamó Oficina Arbutiana, la cual utilizaba para publicar sus obras, que realizó principalmente en Inglaterra. En 1717 nace en Inglaterra, en 1741 ingresa al Parlamento y en 1745 toma el cargo en el Parlamento. En 1762 publica las anécdotas de la pintura inglesa. En 1764 publica la novela El Castillo de Otranto y en 1797 fallece. Eugène Manuel Viollet-le-Duc es un filósofo racionalista que sugiere: toda forma cuya razón no puede ser explicada no puede ser bella. Creía que cada época debía tener su propia arquitectura según sus costumbres. Funge como restaurador de edificios religiosos, militares y civiles. Viollet escribe Dictionnaire raison de l'architecture y Introduction sur l'architecture, promoviendo el surgimiento del Art Nouveau al incitar el uso de hierro para aligerar las estructuras. Este personaje no entra a la Escuela de Bellas Artes y opta por su formación. Después de la Revolución de 1830 comienza como restaurador en la iglesia de Soleil. Defiende el uso de la estructura porticada de hierro y el uso de ladrillo y pizarra. Nace en 1814 en París. En 1836 estudia en Italia el arte griego y romano. En 1842 gana el concurso de restaurar Notre Dame. En 1856 es nombrado el inspector general diocesano y en 1879 fallece.